Respecto a esta pistola, solo será usada para defender el honor y la dignidad de la familia. Así me gusta, verlos contentos. Tarde o temprano, todo esto va a ser de nosotros. ¡Auxilio! ¡Se roban un carro! ¿Por dónde se fue el ladrón? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de venir a teluchas como estos? ¿Qué te parece si nos casamos para fin de año? Entonces quiero que tengas más cuidado para la próxima vez. Porque si te agarran, nos van a fregar. Una vez más la delincuencia hace de las suyas. ¿Y a dónde vas? Más bien preguntarás, ¿a qué vine? ¿Cómo ve la cosecha? Ya falta poco para cosecharla. ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Qué te pasó, mi amor? Fue tu hermana María. Y estaba además con Teodulo. Nosotros nunca la tocamos. ¡Estás despedido! Te recomiendo que busques un buen abogado. Ya te pasaste, Víctor. Tú eres la causa que ande tomando, que en la cantina me viva yo. Amigo cantinero, sirve otra copa, por favor. Muchas mujeres bonitas y un buen coñac para brindar. En los salones de bailes, carga verdes para gastar. Pues ojalá lo atrapemos pronto. ¿Qué pasó contigo, DJ? Tuve problemas con el camión, pero estoy cerca de la línea. Porque yo siempre pienso en ti. Sí, amor. Y nombro heredera universal de todos mis bienes a mi hija María. ¿A dónde crees que vas? ¡Jálale! ¡Víctor! ¡El mismo, hermano! Alacrán, déjalo, él es mi amigo. Si por alguna razón me quedo sin dinero, ¿me quedarías igual? Oye, amor, no hagas preguntas tontas. Yo no hice nada. Pues eso, no piensa Carmina. Ya entiendo. Está usted contratado. Empieza mañana a primera hora. Arriba. Yo lo contraté y se queda. No lo quiero volver a ver cerca de mi caballo. ¿Le gustó la canción, señorita? Vaya y cántele a la más vieja de su casa. A un hombre no se le habla así. Emilio, ya me enteré lo que le pasó a tus hombres. Voy a tener que adelantar los planes. Pues al infierno te vas a lanzar. Hacerle compañía a tu padre, que cobardemente mató al mío. Mi padre nunca fue un cobarde.